Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo unboxing, retro unboxing. Estamos con Teenage Mutant Hero Turtles de Nintendo NES, Nintendo Entertainment System, y es un juego del año 89. Es del 89, en 1990 llegó a territorio PAL, tiene el sello como todos los juegos de Nintendo de oficial, de sello de calidad, y PALCOM es quien se encargó de traernos este juego. Aquí en la parte trasera, pues nos viene el idioma en inglés, vale, no tradujeron la caja, así que vais a echarle un vistacito, bueno, al mensaje que nos ponen. Y la verdad es raro, ¿no?, que vinieran en inglés estas cajas así, pero habría que indagar un poquito más en las ediciones de NES que nos llegaron a territorio PAL. Un juego bastante complicado, bastante curiosón, bastante complicado. Era difícil el demonio, la verdad. Había una fase de agua, 1-2, que era bastante complicado. Vamos a sacarlo. A ver, mantenemos nuestra bolsita. Y una cosa más, un papelito dentro. Bueno, este es el manual de instrucciones. Ya ves tú, la realidad del manual de instrucciones blanco. Tampoco había mucho donde rascar. Vamos a acercarlo un poquito para que lo veáis mejor. Y bueno, welcome. Está en alemán, entonces. Este es alemán, sí. Prepárate a repartir golpes. Ah, vale. Bienvenido al mundo de PALCOM. Tú eres otro afortunado poseedor de un auténtico Teenage Mutant Hero Turtles en su versión para Nintendo Entertainment System. Te sugerimos que leas las siguientes instrucciones cuidadosamente antes de comenzar la batalla bajo las calles de Nueva York. Vaya, los golpes, cómo jugar, cómo continuar. Las tortugas, cómo mantener las cosas bajo control. Y está un poquito más pantalla de información. Este juego lo ponemos hoy en día y no aguantamos ni un ratito, no por el que juego sea viejo ni nada, es por lo complicado que era. Se me resultaba demasiado complicado. Dicho y otras grabaciones energéticas, esto es montón en el mapa para la furgoneta. Eso está muy guapo, pero te digo, es que la fase 2 de la fase del agua era tremenda. Galería de enemigos, bueno, pues lo del clan y las diferentes criaturas que nos podíamos encontrar, los robots y demás, y los karate boss enemigos. Ya tu cartucho PALCOM, vale, la información de el manual de instrucciones de Tortugas Ninja. Vale, aquí tenemos la bolsita. Ahora las Tortugas Ninja están un poquito otra vez de moda, ¿no? Vale, como no es un juego de Nintendo propiamente, no viene en la caja con el logo de Nintendo. Habéis visto juegos de Nintendo, habéis visto el logo que viene siempre en su fundita negra, y este pues no va a ser, pues no lo viene. Y aquí tenemos la pegota, la pegatina guapa, nuevo, la verdad, se ve nuevísimo, y juego que disfrutamos bastante nuestra infancia. Y creo que quisimos no tener la segunda parte, pero la segunda parte fue ya, bueno, pues imposible de encontrar. No sé por qué razón nunca encontramos la segunda parte. Sí que hemos jugado después, pero no era lo mismo. Y bueno, pues esto es un retro unboxing rápido, conciso, que veis todas las partes de este juego, que bueno, algunos quizás lo tuvisteis en vuestra infancia y os gustaba pues ver cómo era ese cartucho. También dejamos algunas imágenes del juego que rescataremos. Y poca cosa más que decir, estuvo muy guapo este juego. Claro, era la época fuerte de las Tortugas Ninja. Incluso si os fijáis, no se diferencian ni los colores de las cintas. No sé por qué, con razón. Michelangelo, Leonardo, Donatello y Rafael. Así que poca cosa más que añadir, gente. Espero que os haya gustado este retro unboxing rápido de NES, de un juego de NES. El próximo vemos qué cartucho traemos. Ya sabéis, si os ha gustado, dar like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.